acción porque la justicia denegó el pedido de la Alcaldía de La Paz de pedir el carnet contra la vacunación del COVID-19 de manera obligatoria. Vocales sugieren a gobiernos subnacionales aplicar políticas para frenar el avance del coronavirus. La Sala Constitucional Primera de La Paz denegó el sábado la acción popular que presentó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para exigir el carnet de vacunación contra el coronavirus de manera obligatoria. Los vocales exhortaron al gobierno y a las autoridades subnacionales a aplicar políticas públicas para evitar la propagación del COVID-19. Entendemos que el tribunal se ha pegado a los precedentes internacionales sobre la obligatoriedad de la vacuna en una persona, los presidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero más allá de ello, nosotros también hemos solicitado que si no era posible establecer una obligatoriedad en la vacunación, se establezca una obligatoriedad para pedir los certificados de vacunación. Entendemos que el tribunal ha sido prudente y ha preferido mantener las disposiciones normativas vigentes e internacionales y no ha decidido tomar un paso más adelante, que eso es lo que esperábamos, y ser un poco más innovadores, porque hubiéramos sido el primer país en Latinoamérica que hubiéramos tenido un fallo de esta naturaleza. Los demandados eran el Ministerio de Salud, alcaldías y gobernaciones, instituciones obligadas a cumplir la posible orden de vacunación sin carácter voluntario e irrestricto. Este fallo, de todas formas, por procedimiento, va a ser remitido de oficio al Tribunal Constitucional, que entendemos en función de sus plazos y su carga procesal va a emitir una sentencia constitucional, ya sea ratificando o revocando el fallo del Tribunal de Garantías. El equipo jurídico de la Alcaldía Paseña expuso los argumentos para que se pida en el país el certificado de vacuna contra el COVID-19 a todos los ciudadanos bolivianos para acceder a espacios públicos, eventos o efectuar trámites en instituciones públicas o privadas. Sin embargo, los vocales denegaron el pedido. Y tras el fallo de la justicia sobre el rechazo para la vacunación obligatoria, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que como municipio estamos bien en datos de inmunización y lo que se quería con la acción popular era mejorar la vacunación a nivel nacional. Nosotros por el municipio de La Paz estamos bien, o sea, la resolución dice que cada municipio aplique políticas. Nosotros ya lo hemos aplicado, nosotros como municipio de La Paz somos campeones en nivel de vacunación, tanto en primera como en segunda, en tercera y ahora con jóvenes. El problema no es nuestro, sino el problema es el nivel nacional. Fíjense las cifras, 49% de la población vacunada en primera dosis y apenas el 39% en segunda. Es decir, esto es preocupante. Nuestra acción popular buscaba que de forma clara la justicia diga qué debemos hacer para que la gente se vacune. No puede ser. Lo que pasa es que nosotros queríamos que la justicia obligue a que se vacune la gente más y más. Vuelvo a decir, los datos son preocupantes. 49% a nivel nacional en primera y 39% en segunda. Eso es muy preocupante.